Traileros, seguimos recorriendo República Dominicana. Ahora nos vinimos a la zona norte del país, a una de las playas más bonitas que tiene la isla. Estamos además en otra de las zonas donde puedes practicar kitesurf y deportes acuáticos. Bienvenidos a Las Terrenas. Llegué a República Dominicana desde Buenos Aires con la aerolínea Arajet, que conecta prácticamente todo el Caribe. El vuelo es directo a Santo Domingo y al ser una low cost, el precio es súper económico. Además, se puede abonar en cuotas, lo cual es un golazo. Así que te recomiendo chequear la web de Arajet para ver las diferentes tarifas y promociones que ofrecen. En este primer día nos vinimos hasta la playa de Punta Popi. Acá vamos a empezar a recorrer. La playa es esa que tiene atrás de este barquito. Se pueden alquilar sombrillas, reposeras y, como les digo, también pueden hacer algún deporte si es que les gusta el tema de los deportes acuáticos. Me voy a quedar acá un rato y luego voy a seguir explorando la zona. Vamos a estar en Las Terrenas 2 días. Hoy llegamos desde La Romana, así que estamos un poco cansados porque nos tuvimos que tomar 2 colectivos. Acá le llaman expresos. Te conviene tomar expresos porque si te tomás guaguas para venir desde La Romana, vas a tardar un montón. Van parando todo el tiempo las guaguas, la gente se sube, se baja. En cambio los expresos, te lo tomás y llega hasta el punto final. Así que bueno, eso tenelo en cuenta. Sale aproximadamente 500 pesos desde Santo Domingo, serían unos 10 dólares. Como pudieron ver, hoy fue un día de pura playa y las hicimos todas caminando. No te lleva tanto tiempo y si te sentís que estás cansado, puedes contratar una motito, cuatriciclo, que también se rentan acá, están entre 500 y 1000 pesos dominicanos. Así que bueno, tenés esas opciones. Ahora nos vinimos caminando a lo que es Playa Las Ballenas. Acá vamos a terminar el día de hoy. ¿Por qué? Porque es ideal para ver el atardecer, así que el día me parece que acompaña, se va a poner el sol atrás de las montañas aquellas, así que bueno, vamos a terminar el día acá. Bueno, traileros, segundo día en Las Terrenas. Vamos a salir a recorrer un poquito más, pero antes le voy a mostrar el lugar en el que estoy parando. Se llama Puerto Plaza Hotel y está realmente muy bueno. Ven. Ahí tenemos el baño. Luego tenemos una habitación que está impecable. Un living muy grandecito. Tenemos un tele y heladera y cocina. Esto está buenísimo porque no tienen la necesidad de comer afuera, o sea, se pueden cocinar y quedarse acá relajaditos. Lo que más me gusta igualmente es lo siguiente. Acá tenemos el balcón que tiene un pequeño living y una tina que da hacia el mar. La verdad que está espectacular.
estamos recorriendo playas y vamos a tratar de conocer la mayor cantidad de playas posible. Playa Bonita queda a 10 minutos del centro de Las Terrenas y como pueden ver, está muy bonita. Playa Bonita tiene aproximadamente un kilómetro de playa y la verdad que está muy bueno el contraste que hace el mar con las casas, las residencias que hay del otro lado, son espectaculares. Bueno, traveleros, hemos llegado a la playa de Cozón. Son aproximadamente 20 minutos desde la otra, así que no hay problema, lo pueden hacer caminando y vamos a recorrerla. Tiene unos cuantos kilómetros esta playa, así que vamos a recorrerla entera. Por lo que se ve también está muy buena, la arena muy fina, así que bien, bien ahí. Características que tiene esta playa es que tiene dos ríos de agua dulce que la atraviesan. Entonces, si vos querés pasar hacia el otro lado, vas a tener que nadar un poquito porque es bastante profundo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para terminar con esta playa, del lado derecho tenemos estas rocas que le dan un toque fantástico y además hay un caminito donde puedes llegar a Playa Escondida. Yo no lo voy a hacer porque estoy en ojotas y está muy resbaladizo, hay que trepar unas piedritas, así que bueno, te lo dejo. Si llegas a venir acá y vas a esa playa, mandame un mensaje por Instagram y mostrame cómo es. De paso, si no me seguís, hacelo para no perderte el contenido diario y suscríbete para ver los próximos videos que hagamos. Bueno, como el día se está poniendo que llueve, que sale el sol, que llueve, que sale el sol, decidí terminar el día de hoy en la piscina del hotel en el que estoy parando. La verdad que está buenísima y aprovechamos que no hay nadie para disfrutar de las últimas horas en República Dominicana.